liebe Wanderfreunde, liebe Abenteurer, liebe Ausflügler und Domingueros. Y eso es. Hoy estrenamos nueva temporada y la primera había sido un ensayo, la verdad es que no lo hemos pasado muy bien, pero en esta ya hay que empezar a darlo todo. Así que os animo a que os suscribáis porque, pues bueno, pues si os gusta esto, pues bueno, yo creo que va a estar interesante. Nos hemos marcado algunos retos, tenemos actividades nuevas, e incluso vamos a salir de nuestras fronteras, así que suscríbete, toca. Bueno, ya que estamos de estreno de temporada, yo también estoy de estreno de muchas cosas, porque como es la primera ruta que hacemos después de las Navidades, pues se lo he puesto muy fácil aquí a los Reyes Magos, Papá Noel y Amigos Invisibles y estas cosas, porque hoy estreno gorrito, un forro que llevo dentro, un botiquín que espero no estrenarlo, pero que siempre viene muy bien, hay que ser precavido, y botacas, que estas son... ¡Ay, va a ver si se pongo bien! Que... Vamos, yo no entiendo mucho, pero tienen bastante buena pinta. Ostras, Alex, que está abierto, tío. Está abierto. Ostras, esto es de miedo, ¿eh? Ahora te cerramos. Adiós. Pasa, cámara. ¿Todo bien? Sí, ¿de dónde eres tú? Pues nada, aquí de Madrid. ¿De Madrid? Sí. ¿De qué ruta? ¿De qué ruta? Chaval, no reconoces. Voy a parar de grabar, ¿vale? ¿No reconoces esta cara? ¿No reconoces esta cara? ¿Rutas de Alex? Por estos ojos. ¿Rutas de Alex? Ah, las cejas es que no se me ven. Por eso no me ha reconocido. Mis cejas perfectamente perfiladas. Ahora sí. Rutas de Alex, chaval. ¡Suscríbete! Hemos llegado aquí a esta loma y el camino en sí típico pues sigue bajando y hemos empezado a bajar. Y digo, hombre, si estamos subiendo un pico, esto de bajar no tiene mucho sentido. Así que he vuelto a subir y nos hemos encontrado un hombre que nos ha dicho que bueno, cuando veis este palo, vale, pues realmente no está muy bien señalizado, nos ha comentado, así que cuando veis este palo, en vez de seguir bajando el típico camino que diríais vosotros, pues es este, pues os tenéis que meter un poco pues campo a través y bueno, ya nos ha dicho que una vez metiéndonos por ahí, pues más o menos obviamente se ve, porque el pico más alto de aquí, de los montes carpetanos. Así que bueno, os digo eso porque nosotros ya la hemos liado y nos hemos ido para abajo. We'll be right back.
pivote. Unos metros para coronar, Guillermo, ¿qué vamos, se siente? Estoy súper emocionado. Vamos. Meses de entrenamiento para llegar a esto. Ya ves. Ayer estuve en el Kentucky Fried Chicken cogiendo energía. Tomé cuarto kilo roscón. Pero ahora... Se nota. ¡Sí! Nos hemos confundido y si no era el vértice geodésico. Decía, yo digo, yo no recuerdo la foto más gordote. Y claro, ahora ya... Ahora ya entiendo. El malo de límite vertical. Hemos llegado al parking del puerto de Navafría. Voy a explicar un poquito las dos opciones que tenéis, porque nosotros hemos hecho una ruta circular más larga, al principio muy fácil, luego nos hemos medio perdido y hemos tenido que atravesar, así que no sabría deciros, pero bueno, al final hemos hecho circular. Veis ahí el cartel que atravesamos Segovia y hemos bajado y luego hemos ido por ahí por la izquierda. Hay una cabaña ahí de piedra por la izquierda, lo único que era una pista forestal así muy ancha todo el rato y era un poquito pues, aburrida, buscábamos un poquito más de acción. Y nada, luego si veis, si queréis ir más directos al Nevero, tenéis esta puerta, ¿vale? Y nada más entrar, seguís la valla y ya te dice Nevero, para arriba. Además, nada más empezar tenéis un buen repechito de piedras, que para los que no tengáis buenos gemelos, para empezar, un poco duro, pero bueno, es mucho más rápida la ruta. Ahora sí que tenía nieve de esta hielo y la bajada ha sido bastante dura. Nos hemos dejado las rodillas, los dedos delanteros, no van a ser los traseros, claro, el gilipollez digo. Y nada, toca botijos. ¡Hala! ¡Hasta la próxima ruta! Bueno, hemos hecho una rutita con el actor del límite vertical, con Skeffer. Está aquí, ¿le veis? Y le tenemos aquí con nosotros. Skeffer. How are you, Skeffer? Oh, I'm fine, then. Right, fine. Okay. Yeah, I like Balut. Salud. Salud. Salud, everybody.